Padre Celestial, nos acercamos a tu trono este día para pedir tu presencia al abrir tu santa palabra. Pedimos Señor que envíes a tu Espíritu Santo para que podamos comprender este mensaje tan importante que se titula El Príncipe y el Dragón. Te damos gracias por escuchar nuestra oración porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuevamente quiero saludar a todos los que han venido aquí para estudiar este tema tan importante, el príncipe y el dragón. Y quiero también saludar a todos los que nos acompañan uh, vía satélite, en la pantalla de televisión o donde quiera que se encuentren. Estamos muy contentos de tenerles con nosotros. Ojalá que el tema de hoy sea una bendición también para todos los que están viendo en diferentes partes del mundo hispano. Vamos a comenzar nuestro estudio hoy repasando lo que estudiamos en el tema pasado. Y hay varios aspectos que quiero recalcar al comenzar nuestro estudio de Apocalipsis 12, que será el capítulo especial al cual le vamos a dedicar tiempo. Daniel el capítulo 2 tiene un sueño de Nabucodonosor. Y repasando, la cabeza de la imagen que vio Nabucodonosor era de qué? De oro. El pecho y los brazos eran de plata. El vientre era de bronce. Las piernas estaban compuestas de qué? De hierro y luego los pies estaban compuestos de una mezcla de hierro y de barro. Diez dedos con una mezcla de hierro y barro. Ahora, ¿qué representa la cabeza de oro? Babilonia. ¿Qué representa el pecho y los brazos de plata? Medopersia. ¿Qué representa el vientre de bronce? Grecia. Grecia. ¿Qué representan las piernas de hierro? Roma. Y luego, ¿qué representan los pies de hierro mezclado con barro? Representan el hecho de que Roma se dividió en diez reinos, los diez dedos, y luego fue una Roma diferente, porque era una Roma que era una mezcla de iglesia y qué? Y de Estado. El poder civil de Roma continuó, pero se le unió también el poder de la iglesia, una amalgama, por así decirlo, de iglesia y Estado. Quiero recalcar particularmente el cuarto reino. El cuarto reino son las piernas. No olviden eso. Las piernas representan a Roma. El cuarto reino es Roma. Ahora, el segundo punto que quiero recalcar es que el capítulo que vamos a estudiar hoy en realidad tiene como trasfondo ese versículo que, del cual hemos hablado mucho, Génesis, el capítulo 3 y el versículo 15. Allí se presentan cuatro puntos centrales. Dice en primer lugar que va a haber, va a haber enemistad. En segundo lugar hay una serpiente. En tercer lugar hay una mujer. Y en cuarto lugar hay dos simientes. Es decir, va a haber una guerra entre la serpiente y la mujer. Y entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Pero luego dice que la guerra principal va a ser entre la simiente de la mujer y la serpiente. Porque dice que la simiente de la mujer iba a herir a la serpiente en la cabeza y la serpiente le iba a herir a la simiente de la mujer en el calcañar. Es decir, la guerra es entre la serpiente y la mujer y entre la serpiente y la simiente de la mujer. Es muy importante recordar eso porque eso está en el trasfondo del capítulo que vamos a estudiar hoy. El tercer punto que quiero recalcar al comenzar nuestro estudio es que la serpiente de Génesis 3:15 está involucrada en todas las etapas de Apocalipsis, el capítulo 12. Algunas personas me dicen: Pastor Bor, eh, lo que usted está estudiando esta noche tiene muy poco que ver con Génesis. La gente que dice esto ignora el hecho de que detrás de Apocalipsis 12 que vamos a estudiar hoy está el trasfondo de Génesis 3 y el versículo 15. En otras palabras, vamos a encontrar que en Apocalipsis 12 hay tres etapas. La primera etapa es la guerra de la serpiente o del dragón contra el niño que va a tener una mujer. Esa es la primera etapa. La segunda etapa, cuando el niño ya se le escapa a la serpiente, la serpiente no es capaz de matarlo, entonces dice que la serpiente o el dragón se lanza en contra de la mujer, que trajo al mundo al niño varón. Y luego, finalmente, la tercera etapa es... Cuando el dragón se lanza contra la simiente de la simiente de la mujer. Es decir, el remanente final que va a vivir en el mundo va a ser atacado por el dragón o por la serpiente. Vamos a encontrar en nuestro estudio que en cada una de las tres etapas es la serpiente o el dragón que quiere matar al niño, que quiere acabar con la mujer y que quiere acabar con el remanente final. Por eso tenemos que conectar esto con Génesis 3.15, porque en Génesis 3.15 la batalla es en contra de la simiente de la mujer y es en contra también de la mujer. Es decir, el trasfondo de Apocalipsis 12 es Génesis, el capítulo 3 y el versículo 15, porque la serpiente o el dragón está guerreando en contra de la simiente de la mujer, en contra de la mujer y en contra de la simiente final de la simiente de la mujer. Ahora quiero que vayamos a Apocalipsis 12 y el versículo 1 al 5. Vamos a leer estos versículos para que los tengamos en mente y luego entonces vamos a interpretar su significado. Apocalipsis 12 y el versículo 1 al 5. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Imagínense, esta mujer dice que está vestida del sol, la luna debajo de los pies, y la cabeza tiene una corona que tiene doce estrellas. Versículo 2. Y estando encinta, es decir, estaba embarazada, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento, es decir, el bebé todavía no ha nacido. Cuando Juan ve a esta mujer, versículo 3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Interesante, una mujer, un dragón, que se identifica como la serpiente antigua, un dragón que quiere acabar con la simiente de la mujer. Ahora, para entender este panorama tan exótico, necesitamos regresar a una historia que encontramos en el Antiguo Testamento que está en el trasfondo de Apocalipsis 12. No solamente Génesis 3:15 está en el fondo de Génesis de, de Apocalipsis 12, sino que también la historia de Moisés. En Egipto, antes de sacar a Israel de Egipto, está en el trasfondo de esta historia. Ahora, no disponemos del tiempo para leer todos los versículos, así que solamente les voy a leer los versículos, uh, las referencias más bien, y, uh, y les voy a pintar el panorama de dónde viene todo este, este escenario de Apocalipsis, el capítulo 12. El pueblo de Israel, según Éxodo 1, trece y 14, se encontraba en terrible y amarga servidumbre en el país de Egipto. Según Éxodo 2, el versículo 23 al 25, encontramos que el pueblo estaba clamando a Dios para que Dios los librara de su amarga servidumbre, de su esclavitud. Ellos eran esclavos de Faraón. Y en Ezequiel 29 y el versículo 3, y ustedes deben tener estos versículos, están siguiendo la secuencia de las referencias, en Ezequiel 29, 3 se le llama a Faraón el gran dragón. Es decir, ellos eran esclavos del gran dragón. Y estaban clamando a Dios para que Dios los librara. En su terrible situación, pronto nació en Egipto el libertador. Y el libertador se llamaba Moisés. Y quiero que noten lo interesante: que en, el, en la historia de Moisés tenemos cuatro elementos de Génesis 3:15. Tenemos una mujer que es Jocabed, la madre de Moisés. Tenemos un niño que nace de ella que es Moisés. Tenemos enemistad. Porque Herodes quiere matar al niño. Y detrás de Herodes está Satanás, quien es el que en verdad quiere matar al niño. Es decir, la serpiente está detrás del telón. Fíjense qué interesante que en la historia de Moisés se está repitiendo la historia de Génesis 3:15. Así que el pueblo clama a Dios, nace Moisés el libertador. Y. Faraón sospecha que entre el pueblo de Israel hay uno que podría tratar de librarlos. Y por lo tanto nos dice en Éxodo 1 y el versículo 22 que Faraón mandó a matar a todos los niños varones. Con la esperanza de que matando a los niños varones pueda matar también al prospectivo libertador de este pueblo. Interesante. Además de eso, encontramos que la estrategia de Satanás es mucho mayor que meramente matar a Moisés. Escuchen bien. Dios había dado una profecía 400 años antes. Esa profecía se encuentra en el libro de Génesis, el capítulo 15 y el versículo 13 al 15, donde Dios estaba diciendo a Abraham, que cuando pasaran 400 años, Él iba a intervenir para librar a su pueblo de Egipto y que los iba a llevar a Canaán. Así que el diablo dice, cuando se acaben los 400 años, Dios va a sacar a este pueblo de Egipto para llevarlos a Canaán. ¿Sabía el diablo cuándo comenzaron los 400 años? Claro que sí. ¿Creen ustedes que el diablo sabía cuando los 400 años estaban a punto de terminar? Obviamente que sí, porque lee la historia. Y por lo tanto, cuando el niño va a nacer, Satanás, a través de Herodes, lo está qué? Lo está esperando para matarlo. Y mata a todos los niños menores de dos años. Es interesante cómo el diablo trató de impedir que el pueblo de Israel fuera a Canaán. En primer lugar... Dios que Dios llevó a Abraham a Canaán dice hmm, algo va a pasar en Canaán. Luego se da la profecía de que Dios va a sacar a su pueblo de Egipto y lo va a llevar a Canaán. El diablo dice hmm, hay algo especial en Canaán. Así que cuando Dios intervino para librar a Israel de Egipto, Satanás peleó a capa y espada tratando de matar al libertador y además de eso impidiendo que el pueblo saliera de Egipto. Inclusive cada plaga Dios estaba diciendo, deja ir a mi pueblo. Y Faraón decía...